يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد عجل خرج. Estamos en otra clase sobre excelentísimo profeta Muhammad en la Biblia. Hemos llegado a un punto bastante importante, una discusión histórica bastante polémica. ¿Quién ha sido la primogénita de profeta Abraham? ¿El primogénito de profeta Abraham ha sido Ismael o Isaac? Eso es bastante importante porque todas las discusiones históricas posteriores están basadas en esto. Entonces debemos hablar de la primogenitura de profeta Ismael en la Biblia para saber cómo ha llegado esa bendición a profeta Ismael. Nosotros en la clase anterior hemos hablado sobre algunas aleyas, o mejor dicho, versículos de la Biblia que hablan sobre primogenitura y la bendición de profeta Ismael. Hoy seguimos la segunda parte, que hablamos sobre algunas réplicas de los hermanos judíos y cristianos sobre el tema y nuestras respuestas. Primero, vamos a repasar el tema de la bendición a los hijos de Isaac. Nosotros en la Biblia, en Génesis, vemos que Dios ha prometido Canaán, la Tierra Santa, a profeta Jacob y a su padre Isaac. Y después vamos a ver cumplimiento de esta promesa divina en tiempo de profeta, digan, ¿cuál profeta? Moisés. Mira, los hijos de Jacob. Jacob, su nombre es Israel. Los hijos de Israel emigran a Egipto. José va a ser el rey de Egipto. Quedan unos 3-4 siglos. Van a ser súbditos de los faraones. Entonces Dios envía un salvador, se llama Moisés, cumpliendo su promesa con profeta Israel, con profeta Jacob, con profeta Isaac. Le da un territorio que se llama Canaán, Palestina. Ellos llegan, profeta Moisés llega, después profeta Josué llega, después llegarán otros profetas, hasta que llega el reino del profeta David, que toma todo el territorio prometido. Después llega y se expande el territorio en el tiempo del profeta Salomón. Después ellos caen en el pecado, corrompen la tierra, los hijos de Israel serán condenados. Eso es según la Biblia y según el Sagrado Corán. Dios le quita la Tierra Santa a ellos. Entonces, aquí estamos hablando del profeta, si usted quiere ver, puede ver el libro de Jeremías y Isaías. Jeremías y Isaías, usted va a ver cómo los hijos de Israel recibieron la maldición. Entonces, Nabucodonosor, 6 siglos antes de Cristo, viene, los lleva a una, podemos decir, gran esclavitud, que está en Babilonia, diáspora babilónica. Ellos se quedan cerca de unos 50 años. Esto estamos hablando del tiempo del profeta Daniel y de los dos sacerdotes, Esdras y Nehemías. El rey Ciro, como un salvador, viene, los salva a ellos, los trae de vuelta hacia territorio palestino. De aquí para adelante nosotros no vemos que Dios haya cumplido de nuevo esa promesa que haya dado a
Jacob, a Isaac, a otros profetas. Quiere decir, ellos permanecen en el territorio palestino, en alguna parte, pero siempre se le va a quitar a ellos por los griegos en tiempo de Alejandro Magno. Después, un corto tiempo, ellos tienen el gobierno en tiempo de los mocábides, mocabeos, que son sacerdotes. Otra vez lo van a perder en tiempo de los romanos. Y la última oportunidad que Dios da a los hijos de Israel para recibir la bendición de Dios es cuando Dios envía a profeta Jesús a ellos. Los fariseos que durante siglos están profetizando, prediciendo la venida del profeta Jesús, en cuando ven que Jesús está dando la buena nueva de la venida del último profeta, que todos los profetas lo están esperando, se llama Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Cuando ven que Jesús dice que Muhammad es descendiente de Ismael, Ismael no es descendiente de Isaac, a los fariseos no les gusta, se molestan, persiguen a Jesús, lo rechazan y de nuevo recibirán la maldición de Dios y están a punto de llevar a Jesús a cruz, lo que gracias a un milagro de Dios lo van a confundir con Judas Iscariote en la cara. Dios hace aparecer a Judas en la cara de Jesús, entonces llevan a Judas a crucificarlo, pero Dios va a ascender a Jesús al cielo, ellos no lo pueden capturar. En el cuarto cielo Jesús se queda, permanece, ahí Dios le quita la vida y lo resucita en el cuarto cielo y hoy en día está vivo en el cuarto cielo. Pero ¿qué pasa con los judíos? No pasa más de unos de dos, tres décadas después de lo malo que hicieron en contra del profeta Jesús, esa gran bendición. Rasulan el Bani Israel, él era un gran mensajero de Dios hacia los hijos de Israel. Por ese rechazo, ellos recibirán la maldición. Viene la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos. De ahí para adelante, nosotros ni vemos al pueblo judío, ni vemos prácticamente al templo. Hay un intento de recuperar y restaurar el templo en el año 135, pero otra vez va a ser suprimido por los romanos. Ya prácticamente el pueblo judío se pierde, quiere decir, a partir de ese día para adelante nunca van a tener de nuevo el territorio palestino como lo que Dios había regalado. Eso es lo que los judíos ultraortodoxos, que ellos están en contra del sionismo, ellos dicen, nosotros, porque Dios nos ha expulsado de la Tierra Santa, no tenemos derecho de volvernos a la Tierra Santa hasta que Dios mismo lo haga con la venida de Mashiach. Con Mashiach, cuando Él venga, nosotros otra vez volvemos a la Tierra Santa. Entonces ellos están en contra de todos los movimientos de agencia judía, de todos los que buscan enviar de vuelta a los judíos a territorio palestino. Bueno, entonces una de las respuestas que nosotros hemos dado a los hermanos judíos, decimos, mira, la bendición que ustedes hablan, que Dios ha dado al profeta Isaac, que ha sido mencionado en el Sagrado Corán y ha sido mencionado en Génesis, Dios lo cumplió con esa promesa, le dio a ellos la tierra palestina, pero por la maldición del pecado de ellos, Dios se lo quitó, punto. Se acabó. Eso es una de las respuestas. Pero una bendición que permaneció era bendición de Dios a Ismael. Eso es un argumento histórico que hoy en día, desde el Nilo hasta Éufrates, está en la mano de los descendientes de Ismael. Todos son árabes, muchos de ellos son musulmanes, que son prácticamente descendientes de Ismael, y eso es cumplimiento de promesa de Dios. Y otro argumento que durante la historia nunca, del Nilo hasta Éufrates, estaba en la mano de los judíos. Nunca. Ni en el tiempo de orgullo, de reino del profeta Salomón, que era el max expandido territorio, ellos lo tenían. Tampoco el profeta Salomón tenía del Nilo hasta Éufrates, nunca. ¿Por qué? Porque Dios nunca prometió ese territorio a Isaac, sino lo prometió a Abraham
cuando llevó a sacrificio su único hijo, que era Ismael. ¿Eso está bien claro? Otra respuesta que nosotros damos, decimos, mira, la Biblia que ustedes refieren a esa Biblia de hoy como una referencia, es un libro que ha sido manipulado en muchas partes. Incluso hay muchos artículos científicos, usted puede encontrarlo en internet, como un artículo de Bart Ehrman, que él habla de los grandes errores claros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y él también pretende que la versión original de la Biblia ha sido perdida. En otro artículo usted también puede ver Destruction of the Bible. Usted también puede encontrar miles de otros artículos. Usted busca contradicciones de la Biblia. En revista Times, en 30 de diciembre de 1974, en una sobre la Biblia, Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, dice, ¿hasta qué punto la Biblia es confiable? How true is the Bible? ¿Hasta qué punto la Biblia es veraz? La Biblia es confiable, es verídica. Y pone en duda la Biblia de hoy y dice, no, la versión que hoy en día ustedes lo tienen no coincide con la versión original, primero. Y la versión original, ¿dónde está? No lo tenemos. Y lo que tenemos, tenemos certeza que ha sido manipulado. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones diferentes. Hay otro artículo de 50.000 errores de la Biblia. Se llama 50.000 errores, Error in the Bible. Que en una revista cristiana, Awake, en septiembre de 1975 lo publicaron. Hay miles de esos artículos. Yo he dado referencia a algunos y usted puede buscar en internet errores de la Biblia, contradicciones de la Biblia. El Sagrado Corán nos da un argumento muy claro en el Surat An-Nisa, capítulo 4, aleya 82, dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si el Sagrado Corán fuese de parte de los seres humanos, no de parte de Dios, deberían encontrar muchas contradicciones en el Sagrado Corán. Quiere decir, tantas contradicciones en el mismo texto de la Biblia y en las diferentes versiones de la Biblia indica que el escritor de la Biblia no es Dios. Puede ser que hayan tomado parte de las enseñanzas proféticas, pero la Biblia tal cual hoy en día existe, no puede ser de parte de Dios, porque hay muchas diferencias en ello. Eso es carácter de obra de ser humano. Bueno, entonces usted dice que primogenitura de profeta Isaac está en la Biblia, entonces decimos, esa Biblia no es de confianza. Igual, tomamos referencia de la misma Biblia tergiversada y eso es la parte interesante de hoy. Hay un libro, se llama Muhammad wal Yahudiya, Muhammad y los judíos, de George Canaan, un gran autor, es sirio o libanés. En ese libro explica la historia de cómo los judíos escribieron Antiguo Testamento y de dónde vino el concepto Jehová, Yahvé, de donde vino la relación entre Jehová, Dios tribal de los judíos, con dioses, deidades tribales de los sumerios que vivían en Babilonia, etc. Y es un libro, la verdad vale la pena, está en idioma árabe, no lo he encontrado en inglés, pero es bastante interesante. Otro libro de ese señor, George Canaan, es El fundamentalismo cristiano en el hemisferio occidental. Eso también es un libro que vale la pena estudiarlo. Con el título de las contradicciones de la Biblia, desde el punto islámico se piensa que los textos de la Biblia y la Torá han sido adulterados. Los acepta como revelación divinas y por lo mismo aborrece la idea de adulterio de los textos sagrados.
El Sagrado Corán dice la Biblia original debe ser intacto. Entonces lo que tenemos que es adúltero no puede ser de parte de Dios. Nosotros los musulmanes decimos, mira, esa frase que dice toma a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, es lo que nos indica la contradicción y la tergiversación de Génesis, donde lo vamos a explicar con más detalles. Porque según la versión nuestra, debería decir Ismael, porque el único hijo no puede ser Isaac, porque es el segundo hijo. Puesto que Isaac no habría nacido aún, se cree, porque eso lo hemos tomado de Wikipedia, dice, los musulmanes así dicen, que se cambió y esa palabra, nombre de Ismael, por nombre de Isaac. Pero olvidaron quitar la palabra único y se quedó. Una cosa más interesante que nosotros tenemos dentro de los textos que los cristianos y los judíos no aceptan es una discusión de profeta Jesús o un diálogo de profeta Jesús con los apóstoles. Primero, los judíos decían ese gran profeta sería de descendiente de David. Pero Bernabé, San Bernabé, gran apóstol de Jesús, dijo, no, eso no puede ser. Y después vamos a explicar el argumento. Jesús, en muchas oportunidades, usted lo puede encontrar en los evangelios de hoy, los cuatro evangelios oficiales, también puedes encontrar referencias que Jesús indica la tergiversación del texto que existe hoy en día. Quiere decir, los judíos malinterpretaron el texto sagrado y también lo tergiversaron. Pero en el Evangelio de San Bernabé está más claro. 3. La palabra el Hijo Único aún sigue en la Biblia de hoy, que lo vamos a dar hoy en las referencias. Y los dos pactos vienen uno tras otro. ¿Qué quiere decir? El tema de sacrificio y circuncisión. Los dos son seguidos. Primero va a circuncidar a su hijo y después lo lleva a sacrificio. Y después de los dos, Dios viene a dar la bendición a Abraham y sus descendientes. Y todo eso cae, todo eso es para el profeta Ismael. En el Sagrado Corán hay una aleya, que es Surat al-Saffat, aleya 102 a 105, habla del tema de sacrificio del hijo de Abraham. ¿Quién era? El Sagrado Corán no nombra a la persona, no nombra Isaac o Ismael. El Sagrado Corán, pero de alguna forma, indica que eso era Ismael. ¿Por qué? Porque primero explica el tema de sacrificio. Dice, cuando este hijo creció, entonces Abraham en el sueño vio que Dios le mandó ir a sacrificar a su hijo. Entonces Abraham fue a obedecer la orden de Dios. En cuando fue a punto de sacrificar a su hijo, entonces Dios le dijo, Abraham ha sido aprobado. Después de eso habla de la buena nueva de nacimiento de Isaac. Interesante. Dios, después de que acepta el sacrificio de Abraham, habla del nacimiento de Isaac. Entonces, el sacrificio necesariamente debería estar antes del nacimiento de Isaac. En la Biblia lo vamos a también tomar. Vamos a ver el diálogo del profeta Jesús con los apóstoles en el Evangelio de San Bernabé, lo que ellos lo consideran como libros ni apócrifo, lo consideran un libro hecho por los musulmanes. Pero para nosotros los musulmanes eso es interesante. En un diálogo, Jesús dice a los apóstoles, hablando de ese gran profeta, el último profeta, descendiente de quién es. Es ese gran profeta, el último profeta, ¿es descendiente de Ismael o es descendiente de Isaac? Todo eso, es la discusión es esta. El problema de Jesús con los fariseos es este. Ese gran profeta, el último profeta, esa gran bendición de Dios, ¿descendiente de quién es? ¿Es descendiente de Isaac o descendiente de Ismael?
Entonces, habla con los apóstoles, primero habla con Santiago, el apóstol. Eso está en capítulo 43 del Evangelio de San Bernabé. Jacob habla, dice, oh Señor, oh Maestro, dinos a nosotros, este compromiso, este pacto divino, ¿con quién está? Porque los judíos dicen que está con Isaac, y los ismaelitas dicen que está con Ismael. Jesús respondió, di, David, ¿descendiente de quién es? Jacob dice, es descendiente de Isaac. Porque Isaac era padre de Jacob, Jacob es padre de Judá, y David es descendiente de Judá. Judá, conocen el Judá que es hermano de San José, hermano de todo eso. Entonces Jesús dijo, ese último profeta, el último profeta descendiente de quién será. Los apóstoles, afectados por las propagandas de los fariseos, dijeron, debería ser descendiente de David. Debería ser descendiente de David, y entonces sería descendiente de Judá, descendiente de Jacob, descendiente de Isaac. Jesús dijo, no se traicionen a sí mismo. No se traicionen a sí mismo. Porque en una súplica, David, en el mundo espiritual, cuando está haciendo súplica, llama a ese último profeta y lo llama como mi Señor. Y dice esto. Dijo, entonces pidió Dios, mándenos su bendición, eso es la súplica de David, y pidiendo la bendición de mi Señor, que es el último profeta. Y Jesús dice, ¿cómo David llamaría a su hijo mi Señor? Si es mi hijo, decía, envía a mi hijo. Entonces, cuando lo llama mi Señor, lo llama de una forma de demasiado respeto, quiere decir que es alguien separado a David y diferente. Es un argumento que está en el Evangelio de San Bernabé, solo para tenerlo en cuenta. Por supuesto, tiene respuesta a nosotros. Es uno, eso no es tan claro, pero para saber lo que dice el Evangelio de San Bernabé. Y al final Jesús dice, este pacto ha sido con Ismael y sus descendientes y no ha sido con Isaac. En otro diálogo, Jesús tenía muchas discusiones en el Evangelio de San Bernabé, usted lo va a ver, con los propios apóstoles. Entonces los apóstoles dijeron a Jesús, oh maestro, ¿acaso en el libro, quiere decir en Taura, no está escrito que el pacto está con Isaac? Jesús gimió y dijo, no es así. Ni Moisés ha escrito ese libro, ni su sucesor Josué ha escrito este libro. Lo han escrito los sacerdotes judíos que no tienen miedo a Dios. Les digo la verdad y les digo lo que estaba en palabra de Arcángel Gabriel. Ustedes sabrán traición de los escribas y los juristas falsos que tenemos. Porque Arcángel Gabriel dijo a Abraham, muy temprano, muy pronto, todo el mundo sabrá que Dios te ama. Y Dios por el amor que tiene hacia ti. Entonces Abraham respondió, el siervo de Dios obedecerá todo lo que Dios le manda. Entonces Dios le dijo a Abraham, está en Evangelio San Bernabé, toma a tu primogénito, llévalo a la montaña y prepáralo para ser sacrificado ante Dios. Entonces Jesús dice, ¿cómo puede ser que Isaac será primogénito, aunque cuando Isaac nació, Ismael tenía más de 7 años? Entonces los apóstoles dijeron, sí, eso es cierto, eso es una conspiración de los escribas y los sacerdotes judíos. Entonces, dinos la verdad, por el Dios que te ha enviado,
explícanos la verdad, ¿cuál es la verdad? Entonces Jesús respondió, les digo la verdad, Satán quiere anular la ley de Dios. Y los que ostentan y los sacerdotes hoy en día buscan lo que Satán quiere. Los que estaban anterior que ustedes han atribuido mentiras con despiedad. Y es cerca que la verdad no se encuentre más en los libros. La maldición a ellos, a estos ostentadores, que han buscado cosas materiales y han buscado la ira de Dios y el castigo del infierno. Les digo, por Dios, ese mensajero va a venir, que va a alegrar a todos los creados de Dios, a todo el mundo. Este profeta viene y es muy bello y tiene el espíritu de la sabiduría y de consejo. Tiene espíritu de sabiduría y poder. Tiene el espíritu de amor y también de poder. Tiene el espíritu de un pensamiento profundo y de y es un profeta mesurado, que sí tiene una religión mesurada, una ley mesurada. Y es el espíritu de la justicia y piedad. El espíritu de la misericordia y paciencia. Dios le dará triple de todo lo que haya dado a los anteriores. Qué bendición y felicidad cuando Él llega. Afírmenme y acepten lo que les digo, porque yo le he visto y he sido lleno de gloria del Señor. Jesús dice, cuando vio al profeta Muhammad, se llenó de gloria, de la bendición, de salavat. Se llenó de salavat del Señor. Y a él le dije, Jesús en el Evangelio de San Bernabé, dice al profeta Muhammad, oh Muhammad, acépteme como un compañero tuyo y ser mérito de recibir la bendición de Dios, servirle incluso a cerrar las cuerdas de tu zapato. Jesús pide esa bendición de poder servir a Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Es un gran profeta y es el Quddus de Dios, Quddus Kadush, el más santo de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo eso, todos agradecieron a Dios. Es una frase del Evangelio de San Bernabé. Bueno, los cristianos y judíos dicen, eso no nos importa. Entonces decimos, bueno, lo que te importa es la Biblia, vamos a la Biblia, ¿qué tal? Vamos a la Biblia. Usted cuando vas a ver la Biblia en Génesis capítulo 21, habla de nacimiento de Isaac. Génesis 20, capítulo 21, habla de nacimiento de Isaac. Después, en mismo capítulo, a partir del versículo 8, habla de expulsión de Agar y Ismael. En capítulo siguiente, Génesis 22, habla de sacrificio de su hijo. Que este hijo es el tema de hoy. Vamos a preguntar, ¿quién ha sido este hijo? El problema que nosotros tenemos es que el tema de primogenitura de Ismael ha sido tergiversado por los sacerdotes judíos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 1, 2, 6 y 7, en cuatro versículos, nombre de Ismael ha sido sustituido con el nombre de Isaac, pero de una forma muy, podemos decir, no descuidada, porque ellos no cambiaron todo el texto, muy apresurada, muy precipitada lo pusieron esos nombres, sin tener en cuenta, mira, si pusimos nombre de Isaac en el lugar de Ismael, deberíamos cambiar el resto del texto para que sea adecuado con lo que tenemos. Pero olvidaron quitar
la palabra que es descripción de Ismael, que es el único hijo, tu único hijo. Lo dejaron. Y eso indica que ese pacto era con Ismael, no con Isaac. Vamos a ver Génesis 22, capítulo 2. Usted ve. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Mira, estamos en un sitio bíblico que se llama Biblia Paralela, Génesis 22, 2. Y quiere ver, todas otras versiones dicen lo mismo. Tu único, tu único, tu único. Aquí mira, agregó más Isaac. Otro Isaac que en otro no está, aquí lo agregó, ¿lo ves? Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. ¿A quién amas? A Isaac. Y ve a la tierra de Moria. Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. ¿A quién amas? A Isaac. Y va a la tierra de Moria. Y usted ve, a Isaac es entre comillas, es decir, lo agregaron. ¿Sí? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿A quién amas? Y vete a tierra de Moria. Toma tu único, Isaac. Todos ya agregaron la palabra Isaac, listo. Pero olvidaron quitar tu único hijo. Es una contradicción súper clara. No solamente aquí, Génesis 22, 2. El siguiente lo tenemos lo mismo. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo. Otra vez lo sustituyeron. Isaac. Era Ismael. Sucedió Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Lo que hemos leído. Tu único a Isaac. Moria, ¿dónde está Moria? Esto también es interesante. Vamos a ver dónde se queda. Si usted pone Moria en Google, ¿sí? En Google, que usted sabe que Google está en manos de los sionistas. Dice, el monte de Moria o Moria es el monte al que en Génesis narra cómo subió Abraham con su primogénito, Isaac. Eso más descarado aún. El único hijo y lo puso primogénito. Eso de primogenitura de Ismael no se puede rechazarlo. Pero ahí descaradamente lo dice. Dice, mira, subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificarlo a Dios. Y ahora cargó con la leña hasta arriba. Wikipedia. Mira. El monte de Moría, Wikipedia. Y es, en la tergiversación ellos han sido tan descarados que incluso pueden cambiar todo con todo. Se dice, una persona tenía deuda a una persona farsante, a un, ¿cómo dice? Estos que engañan, tramposo. Estafador. Entonces el estafador dijo, mira, escucha, yo te debo 100, ¿listo? Dice, sí. Y tú tienes que recibir 100. Tú tienes que recibir 100. Yo te debo 100. Este 100 con ese 100. ¿Ya? Entonces no te debo nada. ¿Se quedó claro? Tú tienes que recibir de mí 100. ¿Tienes? Entonces 100 de mí. Yo te debo 100. Ese 100 con dos. Tú tienes un deber de 100 de recibir. Yo te da. Eso, entonces la persona se queda... No sé, ¿de qué hablas? A veces hay personas tan descaradas que en tu cara mienten. Porque ellos tienen un refrán, y hoy terminamos con ese refrán, la que le hace hoy. Dicen, cuando la mentira sea más grande, va a ser más tragable. Cuando repites más tu mentira será más aceptable. Eso es el problema que hoy en día nosotros tenemos. Mira, en el mundo real es lo mismo. Por ejemplo, vamos a ONU. Las supuestas Naciones Unidas. Usted va a ver, por ejemplo, derecho humano. Derecho de humano condena el cadena, pena capital.
lo condena. Dice, esto se va en contra de derechos humanos, ¿sí o no? Y el país que se preocupa más sobre los derechos humanos es, diga, Estados Unidos. Siempre estamos preocupados por derechos humanos en tal país, en Irán, en tal. Y lo interesante que es un país que de forma más violenta está ejecutando como ahorcamientos y pena de muerte. Vamos a ver. El país que supuestamente da el premio de Nobel de Paz, generalmente se hace en Estados Unidos y o dirigido por ellos. ¿Sí? Interesante. Y en los últimos 200 años, Estados Unidos ha provocado más de 200 guerras en el mundo. Es interesante. Este país, desde el día que se formó, prácticamente hizo una guerra en el mundo. Y usted va a ver que ese país habla más de democracia, de derecho humano. ¿Cuántos presidentes democráticos han sido quitados por ellos? A ellos no les importa. Quiere decir, cuando seas, ellos dicen, mira, hay una regla. No importa si dices la verdad o dices la mentira. Si gritas diciendo tu mentira, la harás más tragable. Eso es lo que lamentablemente nosotros en cualquier parte de la Biblia lo vemos. Cuando gritan más sus mentiras, entonces piensan que la gente lo aceptará más. Inshallah, mañana continuamos viendo otros versículos de la Biblia que hemos dicho que la palabra Ismael ha sido sustituido con la palabra Isaac. Y después vamos a ver una palabra que es como un insulto al profeta Ismael. Y cuando al fondo lo vamos a estudiar, no es un insulto, sino es la parte de promesa de Dios a Ismael. Que ellos, cuando vinieron a poner nocta, puntos en hebreo, lo hicieron de una forma que la palabra pierde el significado. Y inshallah, mañana vamos a tener un estudio medio hebreo, inshallah, para ver y desvelar esa parte también de mentira de los sacerdotes. Inshallah, mañana continuamos. Por favor, para mañana, lean Génesis 22, 23 y 17. 17, 22 y 23. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأبيها وبعلها.